Esa es la CRC y significa la Comisión de Regulación de Comunicación. Es una entidad del Estado colombiano que se encarga de expedir las reglas y normas para varios servicios de comunicaciones, entre esos el de la televisión. Además, la CRC busca proteger los derechos de los usuarios. ¿Y lo anterior cómo se relaciona con la comunidad sorda? Bueno, las personas sordas también son usuarios del servicio de televisión y por eso también la CRC busca proteger sus derechos. ¿De cuál derecho estaríamos hablando? Nos enfocaremos en el derecho a la accesibilidad de la información de la televisión que las personas sordas tienen. Este derecho está relacionado con la implementación de los subtítulos, el closed caption y el servicio de interpretación a lengua de señas colombiana en la televisión. Es por eso que la CRC ha expedido varias normativas como la resolución 5050 y 350 del año 2016, relacionadas con la subtitulación, el closed caption y el servicio de interpretación. Para verificar si los sistemas de acceso estaban siendo efectivos para la comunidad sorda, la CRC, en el año 2022, organizó un proyecto de investigación dirigido a las personas sordas. Y para el año 2023, con diferentes actores del ecosistema de televisión, como los operadores, productores y la comunidad sorda, incluido a FENASCOL, implementó la metodología de análisis de impacto, dando como resultado la resolución 7276 del 29 de diciembre del año 2023. ¿Te gustaría conocer esta resolución y cómo modifica la normativa anterior? Espera pronto más información.